Es que este es el check zone. ¿Cómo están? ¿Va, listos para empezar o iniciamos? ¿O esperamos unos minutos? ¿Ya? Vientos. Va que va. Pues primero que nada, muchas gracias por asistir. No estaba muy seguro que tanta gente iba a venir porque pues, Pixel Atoll es un poquito más orientado a veces a animación que a videojuegos, pero bueno, es gusto ver que también hay gente que quieren videojuegos. Y pues también muchas gracias por la invitación de Pixel Atoll. GameCoder ha estado bastante vinculado durante bastantes años al festival y pues ahora que podamos regresar físicamente y ahora que el equipo ha crecido tanto y poder estar aquí, pues es muy emocionante para todos nosotros. ¿Vale? Mi nombre es Marcel Stockley, soy director general de GameCoder Studios. Por el momento me voy a saltar un poquito la introducción al estudio porque le quiero dar énfasis al título. Principalmente tenemos tres palabras, bueno, el título es México en coproducciones internacionales de videojuegos y hay tres palabras en las que quiero dar bastante énfasis. Coproducciones, videojuegos y México. Justo en ese orden voy a empezar a avanzar, voy a empezar a introducir un poquito, va a aparecer de repente una plática de producción, pero no se me aburran, después vienen ya videos más interesantes y todo. Pero bueno, es importante para dar un poquito de contexto de cómo está el ecosistema en videojuegos en México. Vamos a empezar con coproducciones. Es un término bastante abierto, e incluso puede tener otros términos acompañados como co-desarrollo, work for hire, contractors, outsourcing. Este último término, outsourcing, ya no lo usamos tanto porque bueno, se puede malinterpretar un poquito con contratar a un empleado y no darle prestaciones completas. No estamos hablando de esto en esta ponencia, entonces es importante hacer esa mención. Coproducción usualmente está un poquito más orientado a alguien entra con un proyecto, mete dinero o mete algún tipo de participación y usualmente también le regresa un tipo de participación. Sale le llaman splash screen al inicio del juego y así, ¿no? Sin embargo, work for hire, co-desarrollo o entrar como un contractor se refiere un poquito a que hay un tercero que te paga para que le ayudes a darle un valor agregado que no tiene necesariamente tu estudio. ¿Vale? Nos vamos a referir mucho de esto, sin embargo, lo más probable es que use coproducciones para referirme a todo este tipo de vinculaciones entre empresas. Y bueno, pues ¿qué tiene que ver todo esto con videojuegos? Creo que puede ser un poquito difícil de ejemplificar, así que me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio, un ejercicio de producción, donde vamos a ir haciendo un repaso de qué se necesita para un videojuego mediano, multijugador. Imagínense un Among Us en otro universo donde era 3D y salió en todas las plataformas al mismo tiempo. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox. ¿Vale? Vamos a ver cómo necesitaríamos un equipo para un juego más o menos de ese calibre. Pues lo primero, necesitamos una idea. ¿Sí? Va a llegar un equipo chiquito, alguien que tiene una idea y va a decir, quiero desarrollar este videojuego. Casi todo siempre parte de ahí. Hay otros casos donde llega un publisher y trae alguna franquicia ya establecida y dice, yo pago un estudio para que me desarrolles este videojuego. Los dos casos son posibles. Pero hablando de publisher, para dar complejidad a la ecuación, vamos a asumir que este proyecto ya consiguió un publisher. No es nada fácil, pero bueno, en los últimos años es bastante común que incluso un juego indie también tenga un publisher. Muchos se van por la parte libre, pero bueno, nuestra experiencia es algo bastante complicado, más si quieres una cantidad grande de plataformas, etc. Así que bueno, asumamos que hay publisher, se perdió un poquito de libertad creativa, pero así comenzó el proyecto. Y entonces tenemos toda la base para iniciar. Tenemos nuestro desarrollador, tenemos nuestro publisher, y vamos a ver cómo es un equipo que necesitamos para desarrollar este videojuego. Voy a ir agregando aquí un código de color y un título, porque son grupos de trabajo que voy a empezar a hablar un poquito más adelante de cómo vienen las participaciones. Bueno, seguramente por la concepción del proyecto, pues va a haber un director creativo o un lead, que es el que lleva la idea general de todo este proyecto. Él se tiene que apoyar de un grupo de designers, un game designer, un level designer, un UX designer. Si no conocen el término, pues bueno, es la persona que diseña todo el flujo de la aplicación. Va. Todos ellos en conjunto ayudan a darle forma al proyecto.
Además de los leads, pues eventualmente va a haber varias células de trabajo. Vamos a tener que cumplir tiempos, vamos a tener que cumplir un presupuesto y la persona que se va a encargar de todo eso es un producer. Él va a ver que todo vaya en tiempo y forma. Cuando es un equipo mediano, lo normal es que compartamos responsabilidades. Así que vamos a ser optimistas y vamos a suponer que de este grupo va a haber 3 personas en el proyecto. ¿Sale? La contraparte es el publisher. Usualmente publisher viene acompañado de QA. QA es Quality Assurance. Ahorita les explico un poquito de eso. Y lo normal de un publisher es que le da el soporte al desarrollador. El desarrollador puede tener algunas veces que se complica algo o no quiere hacer el marketing y así, y entonces un publisher va a ayudar en todas estas partes. De igual forma, existe un producer dentro del publisher que tiene una mancuerna con el producer dentro del desarrollador. Así que vamos a asumir que es la figura, el lead, dentro del lado del publisher y se va a encargar que el juego vaya hacia las intenciones del publisher. Al final, un publisher mete dinero y entonces tiene que asegurarse que todo vaya en ese orden. Marketing es algo que usualmente los estudios no se encargan, salvo que sean estudios que empezaron a lo mejor como por crowdfunding o algún tipo de dinámica como Kickstarter. Así que publisher se va a encargar de todo el marketing. Marketing artist, community manager y el publishing, que es como meter al final el juego hacia la plataforma. Y por último, pero para nada menos importante, que es el QA. El publisher se tiene que asegurar que el videojuego llegue con la calidad que va a representar el nombre del mismo publisher. Y no solo eso, cuando tú desarrollas para una consola, hay una cosa que se llama compliance. Compliance es un checklist, una lista de requerimientos que cada consola por separado, Switch, Xbox, PlayStation, te pide que lo cumplas para que tu juego pueda ser publicado. No sé si llegaron a escuchar el sellito dorado de Nintendo, que era el que empezó a asegurar la calidad. Pues bueno, ese fue el origen de todo el sistema de compliance de las consolas. Esto se vuelve bastante complicado, más cuando tu videojuego es, por ejemplo, multijugador o tiene algún tipo de interacción social. Y nosotros hemos estado en proyectos que hay hasta 10 a 15 personas solamente en QA probando consecutivamente tu videojuego. Seguimos siendo optimista y pues es un proyecto mediano y vamos a asumir que solo necesitamos 4 personas para este grupo. La siguiente sección, plataformas y ports. Aquí es donde todo se empieza a volver complicado. ¿Ven esta imagen de aquí? Bueno, esto es un dev kit. Ahorita voy a hablar más de él. Pero es un dev kit de PlayStation 1 porque si pongo el de PlayStation 4 o 5 me demandan. Así que vamos a quedarnos con la vieja memoria y yo creo que con este ya no nos van a demandar. ¿Cómo viene toda la parte de plataformas? Para el ojo de un publisher, mientras más plataformas, mejor. Si tú vas y metes un proyecto con un publisher, ellos van a decir, sácalo en todas las posibles plataformas. ¿Qué significa o qué significaba? Antes era PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One y Xbox Series. En todas las consolas que tenemos de momento activas. Para cada una, no es que simplemente queramos hacer el videojuego, necesitamos un dev kit, que es al final una consola un poco más grande que te permite desarrollar ahí mismo, probar todo ahí mismo. Y no solo eso, la plataforma, que en este caso son las consolas como Sony, tiene que autorizar tu equipo para que puedas desarrollar en su plataforma. No es simplemente quererlo. ¿Qué es lo que implica? Que al final son muy pocos estudios los que tienen hardware o dominio para todas las plataformas. Y lo que termina haciendo es que siempre se contrata, bueno, no siempre, pero lo usual es que se contrate un equipo para que haga el port a todas las plataformas y tú como desarrollador solo te encargas de la versión de PC. ¿Va? Eso es bastante común. Hay compañías que solo se dedican a hacer porting. Y esto funcionaba relativamente fácil, pero empezaron a llegar otra vez nuevos elementos. Por ejemplo, los juegos en la nube. Un juego en la nube es, existen computadoras, nodos en servidores externos donde tú entras a un browser, tu página de internet, dices quiero jugar un Call of Duty y un Call of Duty se ejecuta automáticamente en la nube y a ti te llega solamente el streaming. Lo que pasó es que eso incluyó nuevas plataformas, por ejemplo Stadia y Facebook Cloud Gaming, donde no es que baste que hagas tu juego y automáticamente funciona. Tienes que tener un equipo que sea el que haga el port a estas plataformas.
Si lo juntamos con las consolas, ya llevamos 7 plataformas en las que tenemos que considerar. Esto no se acaba. Antes, si queríamos nuestro videojuego para PC, lo normal era Steam. ¿Sí? Todo vivía en Steam. Pero en los recientes años empezó a llegar Epic Games, Galaxy, Windows Store. Y uno pensaría que es PC, que no hay nada que hacer, pero no. Cada uno tiene su propio sistema de achievements, cada uno tiene su propio sistema de guardado en la nube y así. Por lo tanto, aunque no es tanto trabajo, los tenemos que considerar como plataformas separadas y cada una necesita un esfuerzo de código. Además, estas plataformas están tanto para Windows como Mac. Por lo tanto, si juntamos todo, tenemos ahorita 13 plataformas que tenemos que incluir si nuestro publisher decidió que quiere sacarla en todo este contenido. Para seguirlo complicando más, bueno, tenemos la parte de nuestro juego es free to play. ¿Qué involucra que sea free to play? Que tengas que poder comprar cosas dentro de la aplicación. Se llama in-app purchases. ¿Y qué creen? Pues cada plataforma va a tener su propio sistema de venta de cosas. ¿Sí? Entonces, para las distintas 7-8 plataformas vas a necesitar un programador que empiece a crear contenido para todas estas plataformas. Y cuando creíamos que ya todo era suficiente para tener en consolas, pues llegó el crossplay. Para los que no conocen crossplay, es lo que te permite que tú como jugador, estoy en un PlayStation, pueda competir contra alguien que está en un Xbox o en un Switch. Es un poquito difícil de explicar porque es difícil. Yo al inicio, bueno, antes de que hiciéramos trabajo de crossplay, asumía que pues nada más conecten los servidores con un cable y ya puedes jugar entre consolas. Y en términos de fierro, sí es eso. Pero viene, por ejemplo, todo lo de compliance. Tú como jugador tienes que poder elegir que solo quiero jugar con las personas de mi propia consola o también puedo elegir que quiero jugar con todos al mismo tiempo. Por lo tanto, la cantidad de servidores que tienes que tener activos para considerar todas las combinaciones entre consolas se empieza a volver un poquito exponencial. El diseño se vuelve complicado. No me dejarán mentir, pero usualmente es la gente o pro gamers en PC usualmente les va mejor que las de consolas. Si los pones a competir, pues va a haber un momento algo de desventaja, por lo tanto tiene que haber un momento de calibración para que todas las consolas estén equilibradas. También vamos a suponer que puedes comprar ítems en tu videojuego, pero tu videojuego antes de que fuera crossplay te permitía poderle pasar tu ítem a otro jugador. ¿Qué pasa si este jugador es de otra consola? ¿Sí? Cada consola va a tener sus reglas de cómo funcionan sus ítems, entonces tú tienes que programar todas las combinaciones posibles entre consolas. Y así se va. Si soy sincero, cada vez que nos quieren dar un trabajo a crossplay es de las mínimas cosas que queremos agarrar. Pero bueno, también ha sido interesante. Vamos a suponer, igual siendo muy optimistas, pero no creo que pasaría así, que solamente son 2 personas que van a estar dedicadas para todo el asunto de porting y así. Entramos con grupos un poquito más conocidos. Arte es uno de ellos. Sin embargo, es el tipo de grupos que generan la mayor cantidad de contenido dentro del videojuego. Son los que realmente ensamblan. Mientras más largo es tu videojuego, más personas en este grupo vas a necesitar. Tenemos distintos perfiles. Director de arte, que puede ser alguien con perfil 2D o 3D, y usualmente tiene comunicación directa con todos los leads del proyecto. Tenemos concept ilustradores que ayudan ya sea al equipo 3D con concept para crear sus piezas o también ilustraciones que van a ser parte del contenido del juego, backgrounds, perfiles en 2D, bla, bla, bla. Tenemos artistas, usualmente se divide en hard surface para gente que hace props o cosas de environment o también la parte de orgánico donde hacen characters. Bueno, son personas que dependiendo de tu videojuego van a estar involucradas. Por último, pues la persona que hace la música. Es bastante común que también sea la persona que hace los efectos sonoros, entonces vamos a considerar que no son 2 personas en este momento. Como dije, es un grupo grande y vamos a meter 8 personas a nuestro proyecto. Siguiente grupo pesado en cantidad de gente que crea contenido, pues la parte de ingeniería. Coloquialmente les llamamos los devs. Y pues también empiezan varias bifurcaciones, como va a ser en Unreal, va a ser en Unity, va a ser Custom Engine,
Eso no es tan distinto. Nosotros llevamos varios proyectos con Custom Engine, que no es ninguno de Unreal ni Unity. Algo que puede pasar es que no necesariamente todo el equipo domina estas plataformas, entonces va a haber una curva de aprendizaje para que dominen este motor. Y pues tenemos distintos perfiles, programador de gameplay, programador de inteligencia artificial, el programador que hace todas las interfaces, el UI. Si es una modificación de engine, pues a lo mejor vamos a tener el programador de engine. Nuestro caso hipotético es multijugador, entonces vamos a necesitar un programador exclusivamente para todo el networking. Y pues igual creo que son pocos, pero vamos a agregar 4 personas en este grupo. Sin embargo, las siguientes 2 slides sigue habiendo programadores, así que no son los únicos. Backend. Si alguien no ha escuchado qué es un backend, es todo lo que corre atrás, en la nube. Si tu juego es multijugador y tiene servidores dedicados, tiene que haber muchas computadoras en algún lugar del mundo que estén recibiendo todas las conexiones de los usuarios. ¿Va? No solo eso, leaderboards, matchmaking. Matchmaking es un servidor que, dependiendo tu skill, te pone en una partida con otra persona. Pues alguien tiene que programar todo eso. Bases de datos, bla, bla, bla. No solo eso, si nuestro juego crece, teníamos 100 jugadores concurrentes, se volvió famoso y explotó y ahora tiene 10,000 jugadores concurrentes al mismo tiempo, necesitamos que toda nuestra infraestructura de atrás sea escalable, que simplemente prendes más servidores y entonces puedes meter más jugadores. Alguien va a tener que programar esto, así que vamos a agregar una persona. Nuestro último grupo, un poquito similar, este es un concepto que muy seguramente no han escuchado, pero se llama DevOps, que es Development Operations. Recuerden que tenemos 13 plataformas. Vamos a imaginar que queremos hacer una actualización o queremos que alguien lo pruebe. Pues vamos a necesitar generar un paquete o un ejecutable para cada una de las plataformas. No es tan descabellado que cada plataforma dure una hora en generarse. Entonces, si ponemos a alguien a generarlo, vamos a necesitar 13 horas para generar una versión que QA pueda probarlo todo. Si tuvieras un programador solo dedicado a eso, pues solo estaría sentando, viendo su compu cómo está ahí procesando, ¿no? No suena muy bueno. Y lo que pasa es que al final se contrata a alguien que crea herramientas para automatizar todo este proceso. Desde cómo los artistas meten el contenido dentro del proyecto, cómo los programadores juntan sus distintas partes del código, cuando todo se junta esto, automáticamente se dispara la generación de todos los builds, y si llega un productor, si llega el de QA, pues solamente tiene que buscar cuál fue el último que se generó y ya puede probar eso. Esto se llama DevOps y vamos a agregar solamente una persona. Listo. Parece que tenemos todo listo para producción. Recordemos que éramos un equipo corto, 5 o 6 personas, conseguimos nuestro contrato con Publisher, firmamos, ¿y qué pasó? Pues ahora necesitamos 25 personas y nos dieron 1 año y medio para desarrollar nuestro proyecto. Pues es bastante normal que el equipo no va a estar listo para eso. Pero no son los únicos. Ahora somos un publisher mediano, necesitamos unos 5 o 6 videojuegos para que seamos rentables, estarlos produciendo año con año, y ¡pum! Si extrapolan un proyecto de esta misma forma, pues que son unas 100, 150 personas que se tienen que manejar y que el publisher de alguna forma los tiene que estar considerando. Y lo que al final pasa es que casi no importa si seas un estudio grande o famoso, casi nadie está listo para todo esto. ¿Vale? Y lo que termina siendo es que vas a necesitar ayuda de otros estudios, que igual pueden ser estudios grandes o chiquitos, para poder abarcar absolutamente todo lo que mencionamos en nuestro pequeño ejercicio de producción. Y aunque no lo crean, es muy común que pueda haber un estudio grande, famoso, que llegó un estudio que está a punto de acabar su videojuego y requirió ayuda de este estudio famoso para sacar su videojuego. Al final, hay una cantidad ahí de estudios ayudándose todo el tiempo que coloquialmente se les empieza a llamar secret developers. Porque aunque no salen en la portada inicial del videojuego, están ahí, vean los créditos. Aquí es cuando uno se da cuenta que nadie ve los créditos porque no te dicen nada y así. Y es un término bastante común en la industria.
se llama Development Services y es algo que pasa en todos lados. Este grupo de Developers de Services puede entrar a ayudar todos los grupos que yo mencioné anteriormente. Producción, arte, lead, design, programación, DevOps, etc. Es muy común, por eso los agrupé, para que vayamos viendo cómo es que un grupo puede entrar y ayudar a ese grupo en específico. Aquí es donde ya me gustaría introducir el tercer término, que es México. ¿Por qué México entra en toda esta ecuación? ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué somos interesantes? Bueno, yo creo que la imagen habla por sí sola. Y aparte de todo el talento que existe, pues hay otras cosas más aburridas, pero importantes, como que pues tenemos el mismo uso horario que Estados Unidos y Canadá, tenemos precios bastante competitivos. Pero para mí el más importante de todos es este. En los últimos años ha habido un aumento bastante grande en la oferta laboral, porque ya tenemos motores más comunes, más accesibles, la cantidad de universidades que están teniendo una escuela de desarrollo de videojuegos ha crecido muchísimo en México, al punto que este incremento de oferta laboral no le daba para la demanda laboral que tenía México. Algo que ha empezado a cambiar. Algo curioso, Pixelatl, bueno, es de los primeros eventos que volvió a ser físico, entonces es de las primeras veces que los equipos nos reunimos otra vez físicamente. Y un tema que ha sido muy, muy común es la primera vez en México que a lo mejor puedes salir de la carrera y buscar un trabajo formal de videojuegos. Creo que esto no se habla lo suficiente, pero hace 3 o 4 años no pasaba, no podía salir y buscar un trabajo en videojuegos. Y por primera vez estamos en un punto que diría que estamos cerca de que exista una industria de videojuegos en México. Hicimos los estudios que nos hemos juntado y creemos que son alrededor de 1,000 personas trabajando ya en un empleo formal de videojuegos, y es algo que no había pasado antes de la pandemia. Puse algunos estudios que recordé que tienen algún grado de contratación formal. Seguramente hay más. Si alguien ve esto y no ve el suyo, no me odie. Solo tengo mala memoria. Pero pues por supuesto voy a hablar en uno específico que es Game Coder Studios. Y ahora sí me gustaría hacer una introducción al estudio. Como contexto, aquí hay alrededor de 19 miembros del estudio, entonces, bueno, ahorita hacemos un poquito más de presentación. Game Coder se formó hace casi 10 años. Estamos basados en Guanajuato Capital. En este punto ya es un estudio mediano. Es un estudio mediano grande. Somos alrededor de 50 integrantes. Estamos repartidos alrededor de todo México. Y no solo México, también estamos en Chile, Colombia y España. Tenemos presencia con trabajadores en esas partes del mundo. Y pues nos dedicamos a hacer tanto trabajos como development services, como también hemos hecho producciones propias. Voy a introducir un poquito de las producciones propias. No tanto, porque bueno, esto es algo que he presentado muchas veces en mi vida, entonces voy a intentar irnos a los proyectos más recientes. Pero el estudio inició, de cierta forma, con este proyecto, Attractio. Es un videojuego que lo publicó Bandai Namco. Ellos entraron, hicieron publishing con nosotros, de hecho invirtieron para el proyecto. Se publicó para PlayStation 4, PlayStation Vita y PC. Éramos un poco locos, así que esto se creó con nuestro propio engine. No usamos ni Unity ni Unreal. Y pues bueno, creo que el video puede explicarse más. Yeah.
Va, bueno, esto era Attractio, salió hace 4 o 5 años, no me acuerdo. ¿7? Ala. Chale. Y bueno, lo quería mencionar porque este dio la pauta a siguientes pasos en el estudio. Teníamos muy buena relación con Sony y como ellos sabían que teníamos motor propio, ellos estaban sacando Project Morpheus, que se convirtió en PlayStation VR, y nos dijeron, bueno, Unity y Unreal todavía no terminan de hacer un port. Son motores muy grandes, entonces hacer un port o hacerlos compatibles con cascos de realidad virtual estaba tomando tiempo, y nos dieron acceso a toda la tecnología de Project Morpheus y le entramos a VR. Empezamos a hacer el port, un par de meses de trabajo y conseguimos un prototipo jugable de nuestro videojuego y se lo mandamos a Sony. Y literal, esto no es una... O sea, copié y pegué el texto y literal hicimos vomitar a todo el equipo de PlayStation. ¿Por qué? Pues nuestro juego cambia de gravedad entre arriba y abajo y cosas así, entonces eran cosas que están prohibidas completamente en VR y nosotros pues ahí estábamos haciéndolo. Desistimos, nos movimos a otra vez otra locura y hicimos nuestro segundo engine orientado solamente a VR y empezamos a desarrollar un videojuego que se llama Sophie's Guardian. Es un juego VR que se publicó en Steam hace... ¿2016? Ok, gracias. De hecho, ese todo lo pueden jugar si tienen alguno de los cascos. Es un shooter con temática de terror. Si no me equivoco, fue el primer videojuego mexicano en VR, publicado en Steam. Y se volvió algo popular. Incluso nos llevaron en algún momento ahí a Shark Tank a presentarlo y todo. Pero bueno, eso es otra historia para contar otro día. Y incrementó mucho la presencia que teníamos, hicimos muchísimo VR gracias a este videojuego y es cuando empezamos a involucrarnos un poquito en Development Services porque hacíamos productos de VR para otros y así. Y en un momento llegó la pandemia y dejamos de hacer bastante VR, de vez en cuando hacemos un poquito, pero ya, es casi que no hacemos nada de VR. Y empezó en los últimos años toda una nueva presencia ya en videojuegos, que es lo que les voy a empezar a platicar un poquito más adelante. Digo, a partir de la siguiente diapositiva. Este es el primero, creo yo que es de los más populares, si no es que el más popular de los que hemos trabajado, porque se volvió bastante viral. Nuestra participación fue del lado del equipo de arte, de hecho aquí está creo que Rolo y Tello, que estuvieron ahí participando. Voy a empezar, bueno, si son trailers chiquitos los voy a dejar, los grandes los voy a empezar a cortar porque el tiempo se me está yendo. Va. Como equipo, pues fue un
trabajo de 3-4 meses, si no me equivoco. Hicimos yo creo que aproximadamente la mitad de todos los personajes que salen en el juego. CatDog, Garfield, Arenita, Shred, Ren Stimpy, Top, Korra, Lucy Loud, creo que Bob Esponja también y otros más. Fue un proyecto bastante interesante. Creo que de lo más complicado es que muchos de estos personajes eran 2D, por lo tanto era chamba del artista cómo abstraerlo hacia un personaje 3D, cosa que a veces topológicamente no tiene ningún sentido. Te dan una, en la Biblia de arte te dan una cara, en lo te dan otra y cuando lo quieres hacer 3D no hay forma de que eso coincida. Entonces, creo que Lucy Loud fue un poco de las que tuvo ese problema, ¿no? Con la nariz que no, no tiene ninguna perspectiva real. Pero bueno, pues fue un proyecto bastante interesante y es uno de los que hemos participado. Este siguiente proyecto es más un co-desarrollo porque tuvimos mucho involucramiento. La parte de arte creó muchos props o assets, desde vehículos, mochilas, sombreros, no sé. Esa sí fue una lista bastante grande de assets. No solo eso, también hubo bastante trabajo de lead y diseño. Diseñamos varias partes del juego y también programamos bastantes partes del juego. Creo que casi todo lo relacionado con el agua. La lancha, la pesca y también cosas de arquería y así. Voy a poner un ratito del tráiler. Welcome to Open Country, a new outdoor adventure game featuring hunting, exploration and survival across 3 distinct wilderness maps. Each map has its own personality, weather systems and wildlife. From the serenity and calm of Mellow Meadows, the highs and lows of Tumnus Valley, to the icy beauty of Snow Ridge, you'll have to use your wits and bushcraft skills to survive. Surviving in the open country means hunting for your own food. The game's maps are filled with indigenous creatures, each with their own instincts and reactions to other animals and humans. Animals like the elk can be spooked away if you aren't careful. You need to track your prey, approach with caution, and plan your hunts to succeed. The forests and plains aren't the only place for you to hunt. Find your spot on the banks of a lake or river, or head out in a boat for your chance to catch a variety of local fish. Choose your favorite rod and bait and cast away for your dinner. In addition to your bushcraft skills and a large array of hunting weapons, one of your most important hunting tools is also the friendliest. Open Country features a hunting dog that will join your adventure. Besides being an adorable companion, the dog will obey basic commands, discover animal tracks, and point you towards big game. With miles of wilderness to traverse, some areas Voy a are too far away un poco. To get there on foot. ¿Cómo le corto? Va. Creo que lo más interesante de este proyecto es que es open world y multijugador a la vez. Seguramente han escuchado la cantidad de retrasos de videojuegos en open world y téngale paciencia a los desarrolladores cuando se les retrasa el juego por 6 meses. El efecto de un juego open world es como un efecto mariposa. Mueves una piedra y se rompió todo el sistema de UI aquí a la derecha. Entonces, tan solo en este proyecto estuvimos 4 meses solamente estabilizando el proyecto. La cantidad de bugs que tiene un videojuego open world es gigante. Entonces, sí, cosas como Cyberpunk y así, pues créanme que empieza a tener sentido porque son monstruos de videojuegos. Es demasiado contenido el que estás generando y pues bueno, GameCoder fue parte de un proceso en este proyecto. Voy a saltar a este proyecto. Este proyecto es un poquito más técnico, se llama Insomniac Mind. Es un juego de terror psicológico donde nosotros entramos más a la parte de port. Nos pasaron el proyecto para PlayStation 5 y corría a 20 cuadros por segundo en una consola de nueva generación. Y teníamos un par de semanas para que el juego se mandara a PlayStation. Así que pues fue una carrera contratiempo. Al final logramos que corriera a 60 cuadros por segundo. Y pues sí, bastante orgullosos porque antes de enseñar el tráiler, pues bueno, es un juego que le ha ido bastante bien. Tiene 95% de overwhelming en Steam. Y es algo que no hubiera pasado si el videojuego hubiera tenido tantos problemas técnicos, crashes y así. Reprodúcete. Ahí está.
Hi, this is Mick Lauer, the voice of Desmond in the upcoming game, In Sound Mind. Today, I'll be giving you a walkthrough of the many puzzles that await you in the town of Milton Haven. In Sound Mind is a psychological horror experience, focusing on old-school fun horror gameplay. Players wake up in an eerie old building, playing Desmond Wales, the small-town therapist, and our main protagonist. As he explores the old building, Desmond soon discovers special cassette tapes that contain recorded sessions with his patients. By playing the tapes, Desmond enters the puzzling psyches of the individuals. Doc? Doc, are you there? The levels you traverse, along with the puzzles and threats you encounter, resonate with the same themes behind each of their stories and their struggles, making each tape a unique experience. Va. Y pues, ¿qué creen? Que salió el juego y nos dicen, bueno, ahí les va la versión de Switch. ¿Y cuánto creen que corría? 3 cuadros por segundo. Seguimos en eso. Ya estamos cerca de los 30. Anda en un rango de 25-30 cuadros por segundo. Y pues sale este año. Entonces, estén atentos también para la versión de Switch. Ha sido de los proyectos técnicos más grandes. Para los que están involucrados en desarrollo, son las escenas de Unity con 80.000, 90.000 objetos en una sola escena que tienes que meter en un Nintendo Switch que supuestamente tiene 4 GB de RAM, pero al final solo te dan 2.5. Entonces termina siendo como desarrollar para un celular. Y pues sí, ha sido un reto, pero ahí va. Más canas, pero ya casi sale el proyecto. Este proyecto es bastante curioso. De hecho, tiene el ejercicio que hicimos de producción es bastante similar a este. Multijugador, multiplataforma, crossplay. Nosotros estamos encargados de todo lo que no es PC. PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, Switch. Y también hicimos el port a Stadia y a Facebook Cloud Gaming. Vamos a ver el video. Ah, bueno, también estamos involucrados en el desarrollo del videojuego. Hacemos una gran cantidad del tech art que está dentro del proyecto y cosas como efectos especiales y así. En este proyecto hemos estado un año más o menos involucrados. Este tipo de proyectos, que es como Battle Royale, se llama Game as Service, porque no es como un videojuego que sacas una vez y se acaba. Tienen actualizaciones constantes, ciclos más o menos de 3 a 4 meses, y por lo tanto, continuamente tiene que existir un equipo de desarrollo que está manteniendo este equipo. Y no solo eso, cada 3 a 4 meses tiene que sacarse para todas las plataformas que está este proyecto. Entonces, lo que hacemos como GameCoder pues es dar soporte a todo ese ciclo de producción que tiene este proyecto. Es un proyecto bastante grande, creo que tiene alrededor de 100.000 usuarios diarios concurrentes, diarios, y pues sí, involucra bastante soporte e infraestructura detrás del proyecto.
voy a continuar ahora con este proyecto. También fue trabajo de programación. Solo aquí que hicimos bastante diseño, parte de Lit, y mucha programación, en el sentido de que creamos casi todas las inteligencias artificiales del videojuego. Alrededor de 30 enemigos y jefes, pues todo el equipo de Gamecoder Studios fue encargado de implementarlo. Es un shooter, pero orientado un poco más a público juvenil, como no sé, niños que sí puedan jugar un first-person shooter, porque se usa todas las armas de que puedes comprar en una tienda de juguetes. Merely beginning. You thought it would be easy. Think again. Va. Creo que lo más interesante que puedo platicar de este es la programación de los jefes. Fue un reto bastante grande porque son coreografías un poco complejas y nos pusieron escenarios. No sé, ¿alguien ha jugado videojuegos tipo Arena? Viejitos como Quake, Unreal, incluso un poquito Apex, donde pues puedes saltar entre muchas plataformas y así. Pues nuestros jefes tenían que hacer todo ese tipo de movimientos. Muchas veces cuando encuentras un jefe, por ejemplo en los juegos estilo Souls, pues son explanadas completamente, donde solamente peleas contra la coreografía. Aquí pues nuestros personajes podían moverse por escenarios bastante elaborados y es donde entraba la gran parte de dificultad del proyecto. Y pues involucra crear todas las habilidades, todos los efectos, todas las coreografías y así. Voy a ir un poquito más rápido. Stranded Deep, uno de nuestros proyectos más largos. Es posible que este sí lo hayan algunos escuchado. Se volvió bastante popular en Steam. Nosotros entramos un poco después a ayudar a hacer todo el multijugador. Originalmente era un videojuego que era de un solo jugador y les ayudamos a crear lo que se ve en este tráiler, que tuvieras a alguien cooperativo. Va, para los que vieron la película de Náufrago, pues esta es la versión del videojuego de esa película. Es alguien que cae en una isla desierta y tiene que sobrevivir, construir cosas y eventualmente poder escapar de la isla. Y bueno, algo que también ayudamos es que la versión de consola y la de PC iban a distinto ritmo. Steam tenía actualizaciones casi cada 2 o 3 meses y consola la dejaron abandonado. Nosotros hicimos todo el trabajo de llevar todas esas actualizaciones de nuevo a la versión de consolas. Y bueno, este es un proyecto en el que se está llevando a cabo. No podemos mencionar mucho porque todavía no sale, pero tenemos bastante responsabilidad en este proyecto. Casi todo el arte se desarrolla por nosotros. De hecho, están creo que todos aquí los artistas. Ahí sí quieren levantar la mano. No solo eso, también hay desarrollo. Bueno, aquí está Andrés, está solito, pero bueno, vino. (Risa)
Y pues bueno, es un proyecto creo que en el que estamos muy orgullosos porque considero yo que eventualmente va a ser el proyecto de Gamecoder con mejor calidad visual que hemos tenido hasta el momento. Ha habido mucho push para lograrlo y pues sí, ha costado, ¿verdad? Este es otro proyecto en el que este sí lo tenemos casi todo, somos casi responsables de todo este proyecto. Está basado en una IP que se llama Forgotten Runes, la versión del videojuego se llama Runiverse. De hecho, también va a salir una serie animada, ahorita les voy a presentar al final el tráiler. Y lo más interesante es que este es un proyecto MMO, entonces la cantidad de trabajo es inmensa. Si alguien conoce World of Warcraft, el mundo de este es 4 veces el tamaño de World of Warcraft. Tenemos alrededor de 10 level designers, 15 pixel artists, tiempo completo solamente produciendo todo el contenido del videojuego, alrededor de 8 o 9 programadores y pues toda la infraestructura que se tiene que crear para un videojuego de MMO es bastante grande. Ha sido un buen reto, que de hecho aquí Luis está ahí encargado de la parte técnica. De este proyecto solo salió una pre-alfa, algo muy, 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 muy básico. Entonces se los voy a mostrar. Pero bueno, esperemos, si todo sigue como va la producción, pues va a ser un proyecto que va a salir a inicios del siguiente año. Y pues bueno, fue un pre-alfa donde tenían que encontrar 100 ranas en un mundo que es como del tamaño de la ciudad de Guanajuato. Y la gente las encontró en, ¿qué? ¿2 horas? ¿El primero? Entonces, fue bastante bien recibido, entró bastante cantidad de personas, tronaron el servidor como esperábamos que iba a pasar. Pero pues gracias a eso ya tenemos una infraestructura para soportar 10.000 usuarios concurrentes. Entonces, estamos listos para eventualmente el lanzamiento y pues sí, este es a grandes rasgos el proyecto. Este, si siguen las redes sociales, van a empezar a ver ahí cada vez más contenido. Este, como mencioné, viene en conjunto con una serie que se llama, está producida por Titmaus, no sé si algunos conocen este estudio, creo que hicieron Diabolical y bueno, han hecho ahí varias cosas. Así como ellos están haciendo la serie animada, nosotros estamos haciendo en paralelo el videojuego, ¿no? Entonces es algo que va a salir en conjunto. Y esta es la serie que ya va un poquito más avanzada. Como nota, nosotros no tuvimos una interacción directa aquí, más bien solo nos pasamos referencias de arte o cosas así para llevar una dirección de arte común. This is the world with magic in it. Come on, you effing degenerates! Get up and dance! From Callisto's Citadel to Kobold's Crossroad to Hugh Master Pass through chaos and calamity through uncertainty and fear, through hunger, poverty, and plague. A cult of 10,000 wizards has been summoned, and they are putting their mark on the world. Para cerrar, bueno, ¿qué sigue? Hay otros proyectos que estamos ayudando a otros estudios, parte de Development Services. No podemos mencionar muchos de ellos, pero bueno, también hay una producción interna que estamos avanzando. Tampoco la podemos mencionar, pero ponemos
un screenshot. Esto ya es en tiempo real, corriendo en el juego. Y como pueden ver, pues la protagonista es la Luna. Más adelante escucharán ya un poco de eso. Siguiendo con lo anterior, pues para que el equipo comercial no me odie, vieron que vienen muchos proyectos, entonces tengo que dar el comercial de que estamos contratando. Constantemente estamos contratando, buscamos talento. De hecho, tenemos aquí un espacio en la zona de feria para reclutamiento, así que no duden en contactarnos. Chan, chan, chan. Antes de terminar, creo que es importante mencionar que este año cumple Gamecoder Studios 10 años, así que creemos que el banderazo de festejo empieza en Pixelatl. Así que bueno, estamos muy felices y me gustaría que pasara el equipo de Gamecoder Studios acá, y también ellos son los responsables pues, de todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha mostrado. Y pues, sí, adelante. Muchas gracias a todos y bueno, no sé si alguien tenga una pregunta. Aprovechamos que está todo el equipo, así que puede que haya preguntas que ellos puedan responder mejor. Gracias. Qué bello. No sé si les... Hola, ¿qué tal? Gracias por la palabra. Primero que nada, felicidades por lograrlo. Creo que es un reto muy complicado que tengan credibilidad, al menos de este lado. O sea, creo que la mayoría de la gente está acostumbrada a estudios gringos o personas que... Bueno, ustedes son, en teoría, la imagen de nuestro país dentro de los estudios AAA y todo eso. Entonces tienen una responsabilidad que lo han llevado muy bien y felicidades por eso. Las preguntas que tengo para ustedes son dos. La primera es, son un poco más técnicas, pero ¿qué hicieron ustedes las primeras veces en sus primeros proyectos? Sobre todo un consejo que no me pueden dar para nosotros que no pues, queremos abrir uno y así. ¿Cómo conseguir como... ¿A qué lugares meter nuestro proyecto inicial para conseguir a esas personas clave que pues, necesitan remuneración, que nos ayuden a impulsar el proyecto? Y algún lugar, pues sí, como lugares clave que tú me puedas decir como, ok, aquí deberías de meterlo para que de esa manera tu proyecto, pues podamos generar más empleos, ¿no? de este lugar. Claro. Hay un detalle que, bueno, la industria ha cambiado muchísimo. Del momento que nosotros teníamos Attractio, el pitch a publishers era distinto a lo que es ahora. Ahora es más difícil. Si quieres tú presentar algo y que te den inversión, necesitas un videojuego súper pulido. Aunque dure 5 o 10 minutos, tiene que ser una imagen de lo que va a ser la parte final del videojuego. Así que uno de los primeros consejos sería planear algo chiquitito, pero muy, 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 muy pulido, que lo puedas empezar a mover. Con eso, y hay fondos más fáciles, yo creo que uno de ellos son los de Epic Grant, por ejemplo. Ni siquiera tienes que hacer en Unreal el videojuego y ellos pueden invertir en eso. Y igual, hay muchos grants donde tú puedes aplicar, moverlo publicarlo, itch.io, etc. No voy a mentir que no es fácil, incluso nosotros para un equipo grande, conseguir proyectos, donde inviertan en tu proyecto es algo bastante complicado. Así que, perseverancia. Me refería un poco más como a cómo le hiciste las primeras veces para sostener al equipo lejos de generar el juego. O todo el tiempo fue como me metí al juego y le invertí todo, pero siento que llega un punto en donde necesitas ese dinero para pagarle pues, sobre todo a las personas clave, ¿no? Uh-huh. Y nosotros ya teníamos una versión del juego casi, bueno, bastante jugable cuando terminamos la universidad. Entonces, pues bueno, teníamos nuestro soporte en ese momento de padres normal de la universidad. Y justo que terminamos la universidad, ya estábamos presentando el proyecto a Sony. Entonces, a eso lo conectó.
Pues el único consejo sería mantente chico mientras sea necesario y cuando tengas la oportunidad de crecer, lo hagas. Sí, bueno. Ya. Similar, pero cuando ya tienes llega el publisher y te dice, ¿sabes qué? Pues quiero que me ayudes con esto y esto. ¿Cómo sabes cuál es la negociación correcta? De que me imagino yo que obviamente el publisher también te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar, no sé, el 10% de las ganancias y saber hasta dónde puedes negociar, hasta dónde no y cuál es la relación correcta, etcétera, etcétera. Si va a aparecer tu logo, no va a aparecer tu logo, toda la negociación, pues. En general hay tabuladores bastante bien definidos. Por ejemplo, lo que se lleva la plataforma, ahí están tan definidos que no me lo sé, pero como... Ajá, 30%, ¿no? Ajá. El 30% se lo lleva la plataforma. Luego publisher, si el publisher solo metió marketing, usualmente se lleva otro 30%. 30% sobre el residual del anterior. Si el publisher metió inversión, usualmente es un 50%. Claro, tú lo puedes negociar, pero son los tabuladores comunes que pasan en la industria de videojuegos. No me hagan esto. Escoge. Bueno, ya levanté creo que la mano primero, ¿no? Igual vamos a estar aquí todo el equipo ahorita por cualquier cosa. Hola, son dos preguntas. ¿Qué es lo más difícil de programar un shooter? O sea, cuando presentaron Nerf, ¿qué fue lo más difícil? Y la segunda es, si le han llegado como que trabajos de empresas grandes como Riot, como pues en sí así, a ustedes, y qué le ha beneficiado o algo así. Va. Estoy haciendo memoria porque hace mucho tiempo que desarrollamos el Attractio. Pero no sé, Luis, ¿tú quieres contestar esta pregunta? Bueno, sí, pues por ahí dicen que el primer 90% del código escrito se ocupa el 90% del tiempo y el segundo 90% ocupa el 90% del tiempo. Así que cuando ya parece que hay un prototipo ahí que ya es jugable y todo y que ya es, ay, nada más es pulir unos detallitos y ya va a salir. No. también eso de también al principio se nos hizo fácil, usamos tecnologías que sean multiplataforma, entonces podríamos ponerlo en muchas plataformas y pues ahí pusimos las plataformas de las que conseguimos dev kits y aparte de las que eran libres que venían siendo Windows, Linux y Mac, pero a la hora, ahí no está sencillo todo eso y yo creo que eso se aplica más a casi cualquier tipo de juego, no más un shooter, pero sí, la parte de que apuntara, disparara y que funcionara más o menos bien, eso no fue mayor problema. El mayor problema fue todo lo demás. Y bueno, este fue un caso donde nosotros que teníamos engine propio. Ahorita, si usas un Unreal o Unity, pues ya hay templates bastante buenos de cómo empezar un shooter. Y había otra pregunta que era. ¿Me puedes repetir la segunda? Usualmente llegan, pero por terceros, o sea, no directamente que ellos te contacten. Ellos funcionan ya con listas de proveedores muy establecidas que tienen. Entrar a esa lista de proveedores es bastante complicado. Tienes que hacer un estudio, no sé, de mil y cacho personas, pero pues es una cascada. Sí, hay veces que nos puede llegar, o sea, a la persona que ellos contratan, ellos necesitan más servicios y es donde nosotros entramos. Creo que fueron todas las preguntas, entonces muchísimas gracias. Ah, no, pero es que solo nos dieron ya 3 preguntas. Es que se acabó el tiempo. Pero aquí vamos a estar, no nos vamos y si nos
vamos a estar allá afuera. Entonces, y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Selfie, selfie. Vamos a tomar una selfie también para que salgan ahí de fondo. Necesito una persona alta de aquí. Se pueden juntar poquito si quieren salir.